mal sabor de boca, naturalmente. Perder siempre es muy negativo y naturalmente tenemos que analizar ciertas cosas para saber la causa. Naturalmente hoy pues dejamos mucho que desear y yo creo que aunque uno nunca quiere perder, pero yo creo que por lo poco que hicimos, la derrota es justificada. Es una buena excusa, la verdad, es una buena excusa. Pero vamos a ver cuánto tiempo nos dura esta excusa, si es una razón. Pero yo no la veo como la causante principal de haber perdido el partido. O sea, tal vez la dinámica es normal que no hayamos tenido la misma que tuvimos en la final, pues por el poco tiempo que tuvimos de preparación. Yo no estoy diciendo que no doy el valor al pueblo, al contrario. Es un equipo que buscó constantemente dentro de sus capacidades, dentro de sus características, el triunfo y lo logró. Yo creo que cierto es que vino el error de Moy, pero Acuña no jugó solo. Y yo creo que al final del partido, sobre todo en el segundo tiempo, terminamos jugando mejor. Tuvimos una buena posición de balón y generamos algunas posibilidades. Entonces, lamentablemente pasó lo que pasó, pero eso fortaleció también al equipo y fue lamentable, pero nos alzamos con una victoria importante. Tomando en cuenta el gran rival con el que jugamos, es una victoria importantísima. No solamente por los tres puntos, sino porque yo creo que el equipo jugó mejor de lo que lo venía haciendo y al final alzarse con una victoria con un equipo como este, yo creo que tiene su valor.